Durante la semana universitaria, estudiantes y graduados de la carrera de zootecnia convirtieron al parqueo de su facultad en una granja a donde cualquiera podía acercarse para observar, aprender e incluso acariciar a los animales. Bueno, la actividad la organiza la Asociación de Estudiantes de Zootecnia y básicamente trata de informar a las personas sobre lo que hace el zootecnista y intenta, bueno, educarlas para que entiendan, ya que es una carrera que es muy poco conocida. Las visitas guiadas permitieron acercar al público a los diferentes animales de interés zootécnico y a un mercado con productos derivados de estos. Cada persona podía aprender desde el cuidado de sus mascotas, el conocimiento sobre rumiantes menores como las ovejas o mayores como el ganado vacuno y los búfalos, hasta ramas específicas como la equinotecnia, cunicultura relacionada con los conejos, acuicultura sobre peces, moluscos y algas, así como de otras ramas más conocidas, la avicultura, apicultura y porcicultura. Bueno, ahorita lo que estamos haciendo es que hay varios stands y en cada uno de los stands se va pasando a las personas, se les enseñan al animal en sí, se les enseñan datos productivos de los mismos, datos reproductivos, más o menos qué se hace con cada uno de los animales en nuestro campo laboral, y para que ellos tengan una idea mucho mejor de qué es lo que trata. Aparte, se les atienden dudas propias sobre cada una de las especies. En lo que son mascotas se trabaja la parte que es la nutrición, la parte de formulación de piensos para estos tipos de animales. Se trabaja también en zoológicos, en lo que es también la parte de la nutrición y por supuesto la parte de diseño de recintos, y ya más ampliamente en lo que son producciones animales, todo lo que es para el consumo humano, que son huevos, carne, leche. La actividad, gratuita y abierta al público, busca exponer cada año la carrera y algunas de las prácticas que involucra la zootecnia como ciencia que se dedica a la cría, mejoramiento y explotación sostenible de los animales para obtener su máxima productividad. Y es una retroalimentación, básicamente. Nosotros aprendemos mucho en lo que es manejo, mucho en lo que es el trato a los animales, la forma en que ellos se comportan, interactúan, y ayudamos a las personas a que aprendan también. En la actualidad, la escuela cuenta con 21 docentes que se dedican a diferentes áreas y ha graduado al menos a 600 profesionales,